Yo voy a contestar el tema de los fines de semana largos. Nos rige la Ley Federal del Trabajo y el día de hoy está vigente con unos días de asueto que son los que se tienen que programar. El señor presidente ha pedido hacer una reprogramación de esos días para que se celebren en el día original de el evento histórico, por ejemplo, el 20 de noviembre, que actualmente se celebra el 16, él quiere que se celebre pues el día de la Revolución Mexicana. Una vez que cambie la Ley Federal del Trabajo, nosotros tendríamos que hacer un ajuste en el calendario escolar para que en vez de descansar el lunes, se celebre y se descanse el viernes. De los únicos, digamos, estamos hablando de tres días nada más que ocupa esta modificación, dos de ellos caen en viernes, de manera que no afecta casi nada el tema del calendario, y uno cae en domingo. Entonces, en el momento en que cambie la ley, podremos cambiar el calendario, pero hoy nos regimos por la ley vigente como debe de ser. Y conforme al T-MEC, obviamente, pues hay todo un tema muy importante de desarrollo económico, de desarrollo cultural, de desarrollo en las inversiones, en las relaciones que hay entre los países, entre Canadá, Estados Unidos y México. Y sin duda esto afecta de manera directa la investigación, el desarrollo, la relación entre las universidades, la capacitación, el intercambio de tecnología. Sin duda es algo muy favorable para la educación.